Ok, empecemos desde cero. Mao Mao, Héroes de Puro Corazón, es una serie de Cartoon Network que salió el 1 de julio de 2019. La serie sigue las aventuras de Mao Mao, un gato negro descendiente de una larga línea de héroes legendarios, incluyendo su padre y sus hermanas. Él desde niño quiso ser como su familia, pero tras romper por error el rubí Puro Corazón y dejar un reino entero expuesto, Mao Mao decidió quedarse y cuidar el reino de sus varios peligros, como monstruos sueltos y los piratas del cielo, quienes buscan robarse el rubí Puro Corazón. Y con la ayuda de Badger Clubs, un tejón que es su mejor amigo, y Adorabad, una niña del reino con hambre de aventuras, serán los sheriffs del reino y eventualmente se convertirán todos en héroes legendarios. Desde que se estrenó la serie fue un boom para todos, ya que salió de la nada. Apenas tuvo publicidad y aún así logró tener una buena aceptación por parte del público. Y como por esas épocas se estrenaron series como Infinity Train, Amphibia, The Owl House y muchas otras, ya la llamaban parte de la nueva era dorada de la animación. La gente empezó a hacer videos, teorías, fanarts, sí, de esos también, y tuvo un éxito tal que ni creo que los propios ejecutivos de Cartoon Network de ese entonces pensaron que tendría. Siendo una serie que salía bastante del molde de series que tenían para todo público en ese entonces, teniendo episodios que tocaban temas poco usuales, mensajes bonitos, una animación increíble y una historia envolvente. Incluso el creador llegó a ganar un premio Emmy por su actuación en la serie. El futuro para Mao Mao simplemente era brillante. Hasta que... no apareció más. Como muchos saben, Mao Mao lleva en hiatus desde el 17 de julio de 2020. Y no hemos tenido nada nuevo desde la confirmación de la segunda temporada y un pequeño clip de los storyboards de un capítulo. Desde entonces, Mao Mao desapareció totalmente de Cartoon Network. Todavía pasaban un par de capítulos por televisión, pero de ahí no daban ni una sola noticia. Todo era ambiguo hasta el año pasado que en 4chan, que para quien no sepa es una página en donde no hay regulación sobre el contenido que se sube y cualquier persona puede comentar ahí siendo anónimo, un supuesto trabajador de Titmouse, estudio de animación donde se anima Mao Mao, dijo que la serie lleva cancelada desde hace muchísimo tiempo debido a un cambio de dirección en Warner Media afectando directamente a Cartoon Network. Cambio que ahora sabemos que es real. Diciendo que los nuevos directivos querían más contenido infantil para preescolares y Mao Mao, al no ser apto solo para niños, lo cancelaron. Agregando que fue una pena ya que Parker le encantaba el proyecto y que el show fue tema de conversación frecuente en las reuniones del estudio. Y como pruebas dejaba imágenes mostrando que, entre las carpetas de los proyectos de Titmouse, no hay la carpeta de Mao Mao. Y un screenshot de una conversación con una amiga que sí trabajaba en la temporada confirmando que la serie fue cancelada. Si quieren saber más sobre estos posts, les recomiendo el video de Alfreli que estará acá abajo en la descripción. Que por cierto, tengo un video pendiente con esos dos, pero bueno, ese no es el tema. Al principio todos creyeron que solo es un troleo y que los screenshots eran falsos, hasta que un storyboardista de Titmouse puso en Twitter que un empleado está filtrando sus trabajos y que informará a recursos humanos sobre esto. Sin querer, confirmando que los posts y por ende la cancelación de Mao Mao eran ciertos. Después alguien más salió diciendo que él era el de las filtraciones, admitiendo que no trabajaba para Titmouse, pero que una amiga sí, le contó lo que pasó con Mao Mao y quería decírselo a la gente. Y cuando pidieron pruebas, falsificó los screenshots que mostró y que no quería poner en riesgo el trabajo de su amiga. Y bueno, esto en sí no suena muy convincente ya que fácilmente podría ser una persona X o incluso un trabajador real de Titmouse que intentando arreglar la situación hizo este post, dejando la duda si los posts son falsos o no. A ciencia cierta no se puede decir, o sean... Pero con el hecho que Cartoon Network no ha sacado nada de información sobre la segunda temporada, que la nueva directiva de Warner en efecto sí quiere hacer a Cartoon Network dirigido solo para preescolares, y que está sacando cosas como el segmento de Cartoonito para niños, anda cancelando proyectos ya finalizados como la película de Batgirl o la secuela de Scoop porque no entran dentro de sus estándares de calidad, el rumoreado cierre de HBO Max, los recortes de producción que habrán en proyectos animados, y que una empleada de Titmouse sin querer confirmar a los hechos es... preocupante, por decir menos. Pero bueno, hasta que Cartoon Network no confirme nada, no podemos dar estos posts como reales. Hay otra cosa que es igual de preocupante y es el mismísimo hecho de que la serie lleva tanto tiempo en hiatus, ya que al no tener contenido nuevo puede provocar que varios fans ya hayan dejado o dejen el fandom antes de que se estrene la segunda temporada.
afectando directamente a los ratings de los episodios cuando se estrenen de forma oficial. Un ejemplo muy claro de esto sería lo que pasó con la segunda temporada de The Owl House. El rating de la segunda temporada sí que se vio afectado y la serie más que nada es popular en Disney Plus. Y si esto afecta a una serie tan popular y tan hablada como es The Owl House, para una serie que en sí no es tan hablada y que lleva mucho tiempo sin contenido, podría afectar mucho cuando se estrene. Y en el caso de que, en efecto, Mao Mao fue cancelado, al tener números de audiencia tan bajos, para Cartoon Network solo reafirmaría su decisión de cancelarla. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Hace un par de meses un fan tuiteó un reclamo a Parker por noticias sobre la segunda temporada, y este respondió que si queremos noticias de la serie, a los que les debemos preguntar son las cuentas oficiales de Cartoon Network, y que podíamos enviar cartas a los estudios. A partir de eso y que Parker dijera que en las peticiones pidamos cosas como Free Mao Mao, esa petición se volvió un hashtag y rápidamente se volvió tendencia en Twitter. Sí, al igual que lo que se está haciendo con Infinity Train, The Owl House, El Ascenso de las Tortugas Ninja y demás series canceladas injustamente. Por lo que sí, lo mejor que se puede hacer ahora es seguir haciendo eventos como este en redes, hacer el hashtag tendencia, hacer fanarts, teorías, contenido sobre la serie, ver los videos oficiales subidos por los canales de Cartoon Network sobre Mao Mao y sobre todo ver los capítulos oficialmente en HBO Max. Pero qué mierda. Y llegamos al punto del que todo el mundo está hablando. El miércoles 17 de agosto de este año, los ejecutivos de HBO Max anunciaron las series que sacarán de su plataforma. O más bien anunciaron la tremenda purga de series animadas que harán en solo una semana. Entre todas estas, aparte de quitar Infinity Train, quitarán a Mao Mao de HBO Max. Por lo que sí, ahora básicamente nos quedamos todos jodidos, ya que nos quedamos sin la mejor forma de apoyar al show. Y no solo eso, sino que Cartoon Network y HBO Max están eliminando cualquier mención de las series purgadas en cualquier red social, privatizando todos los videos que tenían en YouTube, eliminando cualquier tweet mencionando esas series y archivando cualquier post sobre estas en Instagram. Todo este tema de lo que está pasando con HBO Max y Warner Media me da para un video entero, porque parece que lo que quieren los nuevos encargados es matar a la compañía cancelando proyectos ya casi terminados, eliminando series y películas originales y sobre todo haciendo recortes en todo lo que tenga que ver con la animación, porque ay, sí es cierto, la animación es solo para niños, porque a alguien le importaría, ¿no? Originalmente este video iba a ser mucho más positivo de lo que terminó siendo, ya que lo tenía planeado hace ya más de un año. Y la razón por la que hago este video y no uno hablando más a fondo del tema de Warner Media es porque la cosa parece no acabar. A fecha que estoy grabando este video ya anunciaron la cancelación de una película original de Cartoon Network y que la película de Gumball no se transmitirá en HBO Max, quedando al aire en donde este y muchos otros proyectos se transmitirán. Pero bueno, entre tanta mierda de noticia al menos hemos tenido una buena entre comillas. Cartoon Network mencionó que la última temporada de Víctor y Valentino y la última temporada de Campamento de Verano serán transmitidas a través por el canal al ya no ser parte de HBO Max. Esta es una buena noticia ya que al menos esos capítulos no serán archivados como lo que pasó con las dos películas de Scoop 2 y Bad Girl, las cuales no van a salir y todo el trabajo que hicieron la gente involucrada jamás será mostrado. Y si somos optimistas en este asunto, esto puede ser lo que pasa con la segunda temporada de Mao Mao al final. Al no ser una serie original de HBO, aún tiene la oportunidad de que salga por el canal de Cartoon Network. Lo que sí está difícil que pase es que la lleguen a renovar para una tercera temporada. Lo cual honestamente es una pena, ya que la serie tenía un gran potencial. La primera temporada lo dio todo y a partir de esta tenía un gran camino por recorrer. Y no solo Mao Mao, varias de las series eliminadas de HBO Max tenían un gran potencial. Y aunque no te guste alguno de esos shows por X o Y razón, ningún artista merece que su trabajo sea tirado a la basura por gente que no lo valora, pero que tiene los derechos para hacer lo que quieran. En fin, todo este tema de la purga de la animación ha sido bastante desgastante para personas como yo interesadas en el medio, y parece que no va a parar. Lo único que queda es seguir apoyando a los creadores y seguir mostrando nuestro descontento ante esto. Cuando ya pase la purga, o por lo menos cuando ya pase al menos una semana sin que haya una mala noticia, veré si hago un video recopilando todo lo malo que pasó con esto de la situación de Warner Media con Cartoon Network. Y esperemos que no pasen más desgracias de aquí en adelante. En fin, espero que les haya gustado este video. Si fue así, compártelo con más personas para que vean la tremenda injusticia que le hacen al pobre Mao Mao y a sus compañeros.